¿Qué hace usted aquí? Usted no debería estar ya en viaje de bodas con su esposa. Corazón, no me casé. Ni me voy a casar con María Angélica. Estuve a punto de hacerlo porque el tío de ella, Emilio Guillén, me prometió un dinero para tu mamá. Para salvarla, para operarla. Pero ahora ya no necesito ese dinero. Porque Nelly lo consiguió. Ahora soy un hombre libre. Y tú también eres libre. Ahora podemos casarnos. Suelte. No me toque. Después que le dé otro beso. Deje ya la besadera, que yo todavía no le he permitido nada, ni le he dado el sí. Pero que ya te dije que no me casé con ella, corazón. Que la volví a dejar plantada por ti. Ahí está, ahí está. Ahí te vienen palos, cuerpo colorido. ¿Cómo estará esa lacrana en contra mía? Ella y todas las amiguitas de ella que también fueron novia suya. Además, usted se aprovecha que estamos aquí cerquita al cuarto de mi madre para que yo no pueda formar un escándalo ni darle su patada por la espinilla. Así que deje el abuso y deje la besadera. Corazón, es que tú no entiendes. Ahora yo soy un hombre libre. Y tú también. Yo primero tengo que hacer mis averiguaciones porque yo sí sé que yo no me casé. Pero yo a usted no le creo ni que los bombillos prenden, pues. Eso ya es cosa del pasado. Mire, ahora podemos empezar una nueva vida, corazón. Que deje la tocadera, le dije ya. Corazón. Ese dinero es tuyo, corazón. Es una ayuda que te mandaron a ti y a tu mamá. Puedes usarlo. No, nada de eso. Eso sería un abuso, ¿ves? Porque nosotros ya tenemos cubiertos los gastos para la operación de mi madre. Y cogernos unos reales así que sobran, nada más que pagarnos vida, no me parece correcto, ¿ves? Porque lo que la iglesia lo mandó fue para sacarnos una necesidad, no para que nos los echáramos encima en el lujo y demás cosas, pa. Pero bueno, corazón, entonces, ¿qué sugieres tú que se haga? Mira, Aarón tiene un punto de razón. Ese dinero fue enviado para ustedes y como aún no se conocen los costos definitivos, a lo mejor lo van a necesitar. Mire, padre Damián, si hay una cosa que el pobre aprende, es arroparse hasta donde llegue la cobija. A mi madre no le va a hacer falta nada, pero tampoco vamos a desperdiciar lo que trajo Nelly, ¿no? Mire, yo creo que esos reales usted los devuelve, ¿ves? Dando las gracias. Claro, para que no vayan a pensar que uno es malagradecida y grosera, pues. O lo usa para el dispensario, o para la escuelita, o para la gente y los niños pobres del pueblo. Está bien, tú tienes mucha razón en lo que dices, corazón. Pero voy a hacer otra cosa. Mira, yo lo voy a guardar ese dinero hasta que Misia Mercedes no esté totalmente recuperada. Si no hace falta, bueno, está bien. Pero si hace falta, ahí lo tenemos. Y por cierto, corazón, ¿ya hablaste con el padre Ignacio? Mira que él es el de todos los méritos. Él fue el quien se encargó en conseguir el dinero. Es verdad. Voy a eso y voy a pasar por la casa del doctor Agostini para que nos pongamos de acuerdo, para ver cuándo exactamente es el asunto de mi mae. Sí, voy contigo. No, usted quédese aquí y acompañe a mi mae, que yo tengo que hablar unas cositas con el padre Damián. Óigame bien, padre. El hermano suyo anda diciendo que él y que no se casó con la María Angélica. Y yo sé que sí se casó. Porque es que no puedo creer que la haya dejado guindando otra vez. Averígüeme eso, padre Damián. Hágame ese favorcito. Sí, sí. Porque si fuera cierto, la María Angélica va a querer quemarme el rancho completico, ¿eh? Y tengo que estar alerta. Sí. Y si es embuste, le corto la lengua al Judas del hermano suyo.